hoy con nosotros Juan Carlos Milonguita Heredia. Podríamos decir el Messi de la década del 70, ¿no? Esta camiseta es la del Barça. La del Barça. ¿Te sentís ese ídolo? Sí, no sé, yo... ¿Te reconoces ahí? Sí. Sos un grande, fuiste un grande, ¿no? Un Messi. Así dicen, pero bueno, ahí cuando yo veo esas fotos de antes, no me quiero ni mirar porque en ese tiempo tenía pelo. Bueno, pero... Usaba la melena, todo, pero un pelo ondulado y la melena, pero... Pero no estás hablando de otro, estás hablando de vos. Sí, ese no, hombre pero está en algún lado. Pasan los años. Ese ídolo está en algún lado dentro tuyo, ¿no? Qué increíble que tengamos un hombre tan grande, un ídolo tan grande para España, para Barcelona y acá en Córdoba. Bien nacido en Córdoba, ¿no? ¿Naciste acá en Córdoba? Sí, en Alto San Vicente. O sea, uno de los barrios más populares que había en aquel tiempo. Bueno, salimos dos. Bien famosos de ahí, de ese barrio. Que después nos hicimos bien famosos, o sea, mira, ahí estoy con mi madre. ¿Qué eras mimoso? ¿Qué edad tenías no, ahí? No, sí, ¿cuándo me fui? No, pero ahí, ¿qué tenías? ¿Estabas en los brazos de tu mamá? Sí, ahí estaba con 19 años. Re mimoso. Oh, yo fui más pegado a ella, éramos cuatro y yo fui más pegado a ella. Wow. Ese es mi papá. ¿Los perdiste jóvenes? ¿Eh? ¿Los perdiste jóvenes? ¿Hace mucho que murieron sí, ellos? Sí, mi papá en el 87. Así que sí, hace mucho tiempo. ¿Y cómo llegás al fútbol? ¿A dónde empezás? En los barrios, en los potreros, que ya no están más. Entonces, de chiquito andaba en el potrero, jugando y... Bueno, ahora ya no hay más. Entonces, por eso hay muchos chicos que no le falta contención. ¿Te vieron en Belgrano? Y no, empecé en la U. Está bien. En universitario. Ahí jugué un año y pico. Primera con 15 años. Y de ahí me compra Belgrano con 17. Ahí estoy con 17 y ahí está uno de los mejores amigos que he tenido en mi historia. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Sí, el que estaba al lado, el Mingo Ceballi. Mingo Ceballi. Ah, el Mingo Ceballi era... Lo seguís teniendo de amigo. Y sigue siendo amigo mío, sí. Lo visitamos y todo, nos hablamos por teléfono. Y así hacía, por ejemplo, con el otro. Tenía dos grandes amigos en el Barcelona. Nunca tuve problema con nadie, pero siempre tenés preferencias por alguno. Y esos, los dos preferidos míos eran Johan Cruyff, el holandés, sí, y Migueli, que jugó el Mundial de acá, jugó el Mundial de España, para la selección española. ¿Y cómo llegás al Barcelona? Porque había un cupo para extranjeros, ¿no? Claro, tres. Primero, en un principio, pusieron tres. Entonces yo, de Belgrano, me voy a Rosario Central. En finales de febrero, me compra Rosario Central. Eso es Belgrano. Ese es el Belgrano tan fuerte que fue en ese tiempo. Sí. Y bueno, la gente del Barcelona vino a buscar un delantero. Nosotros jugamos viernes, partido adelantado. Y ahí Heredia, el Barcelona estrena ídolo. ¿Te acordás de, sí, esa portada? Sí. Qué bárbaro. ¿Te ponés a ver esas fotos? Y a veces. Te generan nostalgia. Sí, porque mis hijas ya han hecho un álbum, queda para hacer como tres o cuatro álbumes más. Porque azote para las defensas. Qué gambones, ¿no? Qué fuerza, qué físico. Qué físico, ¿no? El Milonguita Heredia. Impresionante, impresionante. ¿Te hubiera gustado ser el Milonguita de hoy? ¿Jugar en el Barcelona de hoy? Sí. Sí. Sí, sí. Porque... En el equipo nosotros ganamos muchos torneos también, ganamos la Copa del Rey, ganamos la Liga Española, ganamos la Copa de Europa. Y siempre tuvo buen fútbol el Barcelona. ¿Pero Messi es inigualable? No, no. Para mí Messi es el mejor jugador que dio la República Argentina. ¿Sí? ¿Es el mejor jugador del mundo? Ahí lo tenemos. Para mí sí. Mira, yo te voy a poner otra foto. Estás parecido, qué sé yo, como que tenés la gambeta... Ajá. No, ¿o no? Es. ¿Le analizás las jugadas a Messi? No, me encanta verlo, por las cosas porque que vos, hace. Vos, hasta hay bares en Barcelona que están empapelados y que tienen tu nombre, ¿no? ¿Es sí. cierto que un colectivero un día se paró en Barcelona? No. Contame esa anécdota, en no, Barcelona. Eso, es una vergüenza para ese día porque... Ya no estamos jugando, ¿eh? Ahí está, mira, los grandes amigos míos que te decía.
El que no se le ve bien la cara allá. Sí. Y Cruyff. Yo estoy al lado de Cruyff. Esos fueron los dos grandes amigos que tuve yo ahí en el club. Y con Cruyff estuvimos hablando hasta un mes y medio antes que muriera. Ajá. Ah, falleció. Sí, 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 falleció de cáncer de los pulmones. Y me sigo hablando con la Dani, con la señora, porque éramos muy amigos, ¿no? La familia. Por más que te hayas venido acá, sí, siempre nos hablábamos, continuamente, siempre. Uh-huh. Y ahora sigo llamando a Dani para ver cómo está, superó lo de Johan y quedó la amistad. Uh-huh. ¿Qué te dejó? Contame lo de la anécdota del colectivo. Bueno, fuimos para los 100 años del Barcelona. Con mi señora íbamos caminando por una calle. ¿Eso cuánto hace? Y eso fue en el 99. Uh-huh. Y íbamos caminando y hay una calle que es muy larga. Entonces, al medio tiene un semáforo para que cruce la gente, porque si no, tiene como 300 metros la calle. Está justo, termina la calle en la Plaza de España. Íbamos caminando por la vereda. Cerca de la Rambla, digamos. No. Ah. Este es cerca, en la Plaza de España, este ah. Está ahí cerca de la cancha del Barcelona. Ah, bien. Entonces, iba caminando con mi señora y un trole, ¿viste? Esos que tienen como un fuelle en medio, que sí, son largos. Sí. Se frenó. Y abre la puerta. Se siente, ¿viste? El ruido, shh, así se abre. Y me dice, oye. Y yo miro. Miré así, no había más nadie en la calle, en la vereda en ese momento. Me dice, ¿qué eres tú? A mí, sí, eres tú. Depende de quién quieras que sea. Y me dice, ¿que tú eres milonguita? Sí. Y bueno, como dicen ellos, la madre que lo parió, que no es mala palabra. Claro. Metió el freno de mano y se bajó. No. Con el colectivo lleno de gente. Se bajó. Perdón, señora, perdone, pero este ha sido el ídolo nuestro de toda la familia y nunca lo he podido tener cerca. Y ahora quiero darle un abrazo. Y me abrazó. Entonces, cuando me abraza, se emociona. Y cuando lo despego así, porque me di cuenta, las lágrimas tenía. Uh-huh. Y me volvió a abrazar. ¿Cuántos y... años viviste en Barcelona? Y 9 Chirola. ¿Con hijos? ¿Tuviste hijos allá? Sí. Ajá. ¿Algunos se quedaron allá? No. ¿Todos vinieron? Todos, sí. Sí. Dos hijas españolas nacieron allá. ¿Volvería a vivir allá? Tuve una oferta del presidente Núñez, que murió hace poco tiempo, cuando fui yo para los 100 años, para que me quedara allá. Y una oferta para que yo fuese controlador de los técnicos, de las inferiores y tal, todo eso. ¿Y no te tentó ni siquiera el dinero? Ni siquiera el dinero, porque ganaste mucho dinero, pero también la pasaste mal acá, ¿no? Sí, porque yo nunca pensé que se me iba a acabar el fútbol, entonces ayudaba a todo el mundo. A todo el mundo le daba a comprar taxi, casa, y bueno, ya está, ya pasó. Yo lo hice con el corazón, no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Es cierto que regalaste más de 20 casas? No. No, pero 20, regalaste. 20, no. Pero para por ahí. Pero anduvo cerca. ¿A quién le regalabas? A quien no tenía. Y yo los consideraba amigos. Que después me di cuenta que no eran. ¿Por qué te diste cuenta que no eran? Porque a mi padre comíamos el asado domingo toda la familia siempre. Y estaba haciéndolo yo el asado. Y me dice, dame la punta del matambre si le doy un pedazo así de la parrilla. Y lo come y me dice, y digo, ¿qué te pasa? ¿Te ahogaste? No, dice. No me pase, como si no me pasara. Después, al último, en la mesa, le pasó lo mismo. Y terminó comiendo morcilla y chorizo, que eso sí le pasaba. Al otro día le vamos al médico. Fuimos al médico, lo mira y todo, y me saca el médico para afuera. Y me dice, mira, milonguita, esto, el 100% es cáncer. Digo, ¿cómo cáncer? Sí, cáncer al exófago. Entonces, claro, se va cerrando. Entonces ahí cuando no le podía pasar la comida. ¿Por qué en esa circunstancia te diste cuenta que no tenías los amigos que habías tenido? Porque para la operación, a mi padre lo abren entero y para el costado, o sea, para el lado del corazón, porque el médico cuando lo abre se da cuenta que la ramificación estaba apoyada en la aorta. Y una operación de 4 o 5 horas duró 11 horas y media. ¿Necesitabas dadores o algo así? Claro, me piden 30 dadores. Yo los hablé a todos, pero no porque... Yo le había regalado una casa, un auto, un taxi. No lo hice nunca por eso. Yo los consideraba amigos, por eso les regalé. Sí, a las 8, a las 7 estamos allá. A las
10:30 de la mañana, lo tuve que pagar la sangre, no fue nadie. Golpe al corazón. Sí, eso bueno. No lo paga la plata, ¿no? ¿Eh? Pero hubiera, eso el dinero no lo paga. No. Ni lo resuelve. Pero hubieran sido distintos los tiempos. Sí. Si hubiera jugado hoy, ¿no? Se maneja tanto dinero, tanto sí. dinero. En aquel tiempo también. Lo que pasa es que lo que ganábamos a lo mejor en un año, ahora lo ganan en 6 meses. Sí. Es una desilusión muy grande, la desilusión de la amistad. Claro. Que yo sentí muy grande. E inclusive me dejaron de saludar. De miedo que yo le dijera, ah, no dije nunca nada. Yo fui, le pagué la sangre y ya está. Uh-huh. Eso fue todo. Pero claro, cuando yo venía en el aeropuerto, me decía que venía el presidente de la nación, porque estaba lleno. Uh-huh. Iban 30, 40 coches para mi casa. En Barcelona te sentís como en tu casa, ¿no? Me sí, imagino en el Barça. Sí, sí. Messi, ¿lo conocés a Messi? Sí. Sí. Te firmó esta camiseta, ¿no? Sí, también. ¿Esta está firmada por todos los actuales jugadores? ¿Dónde está acá la firma? Está la del Leo, mira. Mm. Ahí está la de Busquets, la de Piqué. Están todos ellos ahí. ¿Es tímido, Leo? ¿Eh? ¿Es un tipo raro? ¿Es no, tímido? Para nada. Lo que tiene que es muy sencillo, muy humilde. ¿No es agrandado? No, para nada. El que yo creí que no lo conocía y yo pensé que podía ser así, como decimos nosotros, los colores sumiento. O un poco agrandado, era Neymar. ¿Ah, sí? Sí, por la forma de ser en la cancha, que se pelea con todo el mundo. Cuando fui me lo presentó Messi y me di cuenta que era igual que Messi. Uh-huh. Una extraordinaria persona, un jugador raro dentro de la cancha, porque por ahí uh-huh. se pelea con todo el mundo, pero fuera muy humilde, muy sencillo. Caballero. Tras la pausa vamos a hablar de tu regreso a la Argentina, ¿no? Y de esta foto en blanco y negro de la que vamos a hablar. Y la pregunta es, si te ofrecieran mucho dinero, mucha estabilidad económica, una vida diferente, llevarte a toda tu familia, ¿lo cambiarías o no lo cambiarías por esta Córdoba que vivís hoy? Pero me lo vas a contestar tras la pausa. De acuerdo, de acuerdo. En el 80 decidís volverte a la Argentina, pero unos años antes había pasado una situación desgraciada en tu casa durante la época de la dictadura, cuando caen a buscar a Juan Carlos Heredia, que no era la milonguita, y hasta habían encapuchado sí. a tu mamá para llevártela. Bueno, contame cómo fue. Por eso no vine al Mundial. Yo estaba para venir al Mundial. La Argentina nunca me fue a ver ni me mandó un telegrama, nada, para la selección argentina. Y pensar que estaba en un momento muy fuerte, muy alto allá. Y bueno, un día me llama por teléfono, y se lo había pedido el club, Danislau Kubala. Danislau Kubala fue un gran jugador del Barcelona, uno de los grandes ídolos inmortales del club. Y en ese tiempo era técnico de la selección española. Me llama por teléfono y dice, mira, ahorita mañana después de la práctica, dice, ¿podemos ir a comer juntos? Dice, ya hablé con el club, todo. Sí, le digo, ¿cómo no? Entonces, me invitó a comer. Ahí cerca del club hay un hotel muy, muy grande, muy, 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 muy... De mucha categoría. Sí. Que es el que te invitan siempre, cada vez que vas. Claro. Entonces... Te tratan como un rey. Sí, cuando voy, sí. Bueno. ¿Y te invitan ahí a venir a la selección? No, ahí me invita el técnico de la selección, porque él vivía en Barcelona, pero... Ese día me invita a almorzar y me dijo textuales palabras de él. Me dice, Milonguita, dice, te quiero hacer una pregunta. Sí, maestro, le digo, ¿cómo no? Y me dice, ¿jugarías en la selección española? Sí, digo, porque la Argentina nunca se fijó en nosotros, los que estamos afuera. Y me dice, porque yo te necesito en la selección con la 9 puesta, dice, porque no tengo un jugador con las características tuyas y yo quiero un jugador así. Para el Mundial, le digo, sí, me dice. Pero yo te quiero preguntar, porque como vamos a tu tierra, me dice, claro. 78, no sé si querés ir. Le digo, sí, claro, ¿cómo no voy a querer ir? Entonces, después del almuerzo, todo queda todo bien. Yo que iba... Vos venías con la selección española.
Iba a venir, iba a venir. Bien. Entonces me voy a casa y yo cada 15, 20 días les hablaba por teléfono a mis padres. Para ver ahí no había estaba, celulares, yo, nada. Sí, no había celulares. Yo de casa llamaba a mis padres porque han sido para mí lo más grande que he tenido en mi vida junto a mis hijos. ¿Único hijo sos? No, éramos cuatro. Bien. Un varón, una mujer, yo y otra mujer. Somos dos y dos intercalados, yo soy el tercero. Y cuando le hablas a tu mamá, ¿qué pasó? Entonces le llamo a mis hijos y dice, ¿por qué me llamas? Entonces, claro, a mí me sorprende eso. Le digo, mamá, porque quería hablar con ustedes. Me dice, porque nos ha llamado hace 10 días y siempre llama cada 15, 20 días. Dice, ¿te has enterado de algo? Ah. Entonces ahí me queda una espina grande a mí. Le digo, ¿de qué me tengo que enterar? No, ya está. No, ahora decímelo, mamá, no me dejé así, le digo yo. Claro. Porque te voy a llamar cada rato hasta que me digas. Y me dice, ¿no te enteraste de nada? No, de nada. Bueno, dice, mira, te voy a contar, porque ya me tira pata, me dice ella. El otro día me golpearon la puerta, abrí el comedor que estaba hacia la calle. Entonces abrí y me empujaron. Dice, la mitad del cuerpo me cae en el sillón y la otra mitad en el suelo. Digo, ¿quién te empujó? Me dice, los militares. Los militares, sí. ¿Qué querían en casa los militares? Entonces dice, bueno, ahora te cuento, me dice. Me preguntaron por Juan Carlos Heredia. Entonces le dije, está en la cama con 40 de fiebre, mi padre está con una gripe tremenda. Entonces, ¿cuál es la pieza? Esa la que está a la derecha. Se fueron allá. A mi madre le dijeron, ponga las manos en la pared, ahí en el comedor. Entonces, se tuvo que levantar sola, porque ninguno la tuvo que levantar, la levantó del suelo, o sea, ni esa caballerosidad tuvieron. Entonces, van a verlo a mi papá y le dice, levántate, que vos te vas ahí con nosotros. Y le dice él, bueno, y antes, la gente de antes tenía el mensito y luego una silla donde ponía la ropa que se iba a poner otro día. Entonces mi papá tenía el pantalón y todo ahí porque había estado con pijama y se lo sacó por la transpiración de la misma fiebre. Y estaba en calzoncillo. Entonces la agarra y va a agarrar el pantalón y dice, ¿qué haces? No, estoy por vestido en calzoncillo. No, ¿dónde va vos? No te hace falta ropa, así que vení nomás, así como estás. Entonces cuando mi papá se levanta, uno se lo lleva del brazo, sacan una sábana. Que inclusive hasta nos robaron. Porque yo a mi papá le había regalado un encendedor de esos muy caro, el Dupont. El Dupont. Con las iniciales de oro. Y estaba en la Meselú. Y como dieron vuelta todos los cajones de la cómoda, del ropero, todos los cajones los dieron vuelta arriba de la cama, ahí vieron el encendedor y no apareció más. Pero no robaron la vida de tus padres y estuvieron así, ¿no? ¿Por qué no pasó? Porque entonces lo llevan ahí, lo ponen al lado de mi mamá y con una sábana los tapan. Traen una sábana de la cama y lo tapan. Pero como les quedaba media corta, porque le tapaban la cabeza, por abajo mi madre dice que le veía los borseguí, los trajes esos manchados de los militares. Y ellos no entendían nada, claro. Entonces le dijeron a mi mamá, dice, ¿dónde tienen los panfletos? ¿Qué panfletos? Le dice mi mamá. Los que ustedes tiran por ahí, dice, si ustedes se andan con panfletos. No tenemos nada. Mira que te vamos a revisar toda la casa. Dice, revísenla, dice, no tenemos nada. ¿Y las armas? Y ahí viene mi papá, le pegan un cachetazo en la nuca. Porque le dicen, ¿están las armas? ¿Qué armas? Le dice mi papá. Las que tienen ustedes, dice. Le dice, no, yo no tengo nada. Dice, acá no usamos nunca. Y dice, a mí me entra un chorro, no tengo ni un cohete para tirarle. Le dijo mi papá, pero haciendo como un tono de broma. Entonces el milico este le pegó una cachetada nunca y le dijo, no te hagas el cancherito con nosotros. Y como yo era el mimado de mi madre, todos los clubes que yo había pasado, que había sido la UV, el Grano, Rosario Central, las del Barcelona mismo, había hecho hacer unos póster, así viste, esos de madera. Con, sí, y tenía y los había todo puesto. El living dando vuelta con fotos mías. ¿Y ahí se dieron cuenta que era la casa del Milonguita? No, ahí no se dieron cuenta nada de ellos. Entra otro, que se ve que ese sí era un capo, como decimos nosotros. Cuando entra, dice, ¿cómo está todo? No, está todo bien. Dice, acá lo tenemos con Carlos Heredia y ya lo llevamos. Ah, bueno, dice. ¿Encontraron algo? No, nada, le dice el otro. Entonces agarra y le dice, el tipo, mire, me dice, mi papá ese era futbolero. Así me dijo mi papá. Le digo, ¿por qué? El que entró al último se ve que era un capo y era futbolero, porque
apenas vio los pósters tuyos, preguntó, dice, ¿por qué son tan hinchas de la milonguita? Entonces mi mamá le dice, porque soy la madre. ¿Cómo soy la madre? Le dice mi mamá. Y mi mamá estaba asada, ¿no? Mi papá también. Entonces se viene, a ver, le dice, lo destapa a mi papá, uy, pero vos sos la milonga. Le dice, sí, yo soy la milonga, soy el padre de la milonguita. Y eso la salvó. Entonces lo llamó a los otros y le dice, vengan, pidan disculpas ya y sácame todos los soldados de acá y vámonos. Porque no es la persona que buscamos. Y esa vida te salvó. Entonces, bueno, le pidieron disculpas, todo ahí, y se fueron. Al ratito vuelven a golpear la puerta. Abre mi mamá de nuevo, eran los vecinos. Que dice que arriba del techo había como 20 soldados en la tapia que divide el terreno del lado, en la casa del lado también, pero todos apuntaban hacia el patio, pensando que a lo mejor nosotros nos disparábamos. Y después de todo eso, no te volverías a España, ¿no? Vamos a hacer una serie de un repaso de toda la familia hermosa. Que anda contándome, ¿quiénes son los que conforman hoy tu familia? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos nietos? ¿Tenés bisnietos? Sí. ¿Cómo es la vida hoy de la milonguita? No, fabulosa. Esa es mi esposa. Sí. Tengo, mira, sí. Ahí están hijos y nietos también. Ahí. Ese que está abajo, sí. Esa chica nació en Barcelona. Y la gorrita de arriba también nació en Barcelona. Esa es Irina, no, esa nació acá, y la Rocío, que también nació acá. Y el único varón que tengo, de las mujeres y el varón. Hoy es tu refugio, tu familia, ¿no? Siempre fui muy familiero. ¿Con la fundación? ¿Eh? ¿O la fundación? No, también con la fundación estoy. Esa es mi nieta, sí. Y esa es mi hija, esa es la que nació en Barcelona. Porque tenés la familia, tenés una fundación para la que trabajás, para chicos, bueno, muy pobres a las que le dan botines. O sea, trabajo y sin ningún interés. Ahí no hay, claro, plata ni nada. Lo hago por el amor a los niños. Esa es otra nieta, porque tengo 7 nietas. Esa es la hija, más chica que tengo. ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu mejor amigo? ¿En Barcelona? No, acá. Acá es el Mingo Ceballi. Mingo Ceballi. Ese fue uno de los grandes jugadores del año 68 ya. Mira vos, ¿y te seguís viendo? Sí, alcancé a jugar con él en el 70. Con el Mingo. Y te digo más, nosotros tuvimos una delantera muy nombrada, que se dijo que fue la mejor delantera de los últimos 50, 60 años. Se habló mucho de esa delantera, Heredia, Coy, Quiroga. Mira. Ahí está el Minguito, mira. Bueno, Carlito, mira. Es para saludarte, desearte lo mejor, por la calidad de persona que sos, por la amistad que brindas. Y por tu gran humildad con todo el mundo y fundamentalmente con tu familia. Un abrazo y mucha suerte, hermano. Cuando te busqué en distintas partes de la vida, te encontré manejando un taxi, en una playa de estacionamiento, o puede ser. O sea, nada te quitó dignidad y sos tan grande, ¿no? No, nunca tuve. Y tuviste tanto, y diste tanto. Sí, pero bueno, nunca estuve con... Nunca llevé en el pecho milonguita, jamás. Lo llevás. ¿Eh? Lo llevás en el pecho, milonguita. No, no se va, pero yo no soy de andar así, mirando por encima el hombro. No, todo lo contrario. Nací en una familia muy humilde y que eso sí, le sobraba amor a esa familia. Uh-huh. Y es lo que me enseñaron a mí. A dar amor, a ser humilde, a ser sencillo. Y cuando yo venía, quería que todo el mundo tuviera. Mira, hay cosas que no se borran nunca. Por ejemplo, cuando vos te tiraste al barro, contame la historia de esta camiseta. No, esa... Cuando te tiraste al barro, que fue la camiseta histórica, ¿no? Bueno, se llena de barro porque... Belgrano le gana a Talleres. Le ganamos a Talleres 1-0. En el minuto 83, le hago el gol de Palomita. A Talleres y salimos campeón canche Belgrano. En el año 70. Y el barro que le quedó marcado ahí, por más que la lavaron, fue porque el defensor iba a rechazar. A mí me mojaron, me había mojado un ratito antes por el calor. Entonces ahí mojó un poco la camiseta, además el sudor y todo eso. Entonces cuando viene la pelota, yo no llegaba de otra forma si no me tiraba.
Entonces me tiro, pero de acá atrás del defensor. Y el defensor va a rechazar y llego yo primero, cabeceo y hago el gol. Y él me pega a mí, pero sin mala intención, o sea, me pega porque lo va a rechazar. Entonces caigo y como estaba mojado, la tierra se hizo el barro. Pero esa camiseta es la con la que hice el gol, esa camiseta. ¿Sos feliz, Milonguita, todos los días? Muy feliz. Y me imagino que con esas imágenes de que te devuelve la gente, ¿no? Todo el tiempo reconociéndote. Sí, inclusive en Belgrano han puesto todas las tribunas a nombre de alguien. Sí, y una y, está a nombre tuyo. Y claro, pero la mía la hicieron estando yo vivo. Sí. Que eso es lo lindo. Porque yo fui cuando le pusieron la de Cabezón Cuellar, de Tomás Rodolfo Cuellar, y entraron a la cancha la esposa y las dos hijas y lloraron, se lloraron todos. Y ahora vos pudiste entrar con toda tu familia. Ahora yo entré, lo disfruté, lloré, sí, lloré. Porque me demostró un cariño tan grande la gente, sí, tan grande. Y llegando a este canal, recién te veía, venía solito, caminando, tranquilito, y la gente te para, y la gente te expresa esto. Debe ser lo más grande para un ser humano, ¿no? Sí. Eso es atrás del cardiológico, de Urquiza. Un señor que le enseña a los pibes en el patio de un colegio que le prestan, porque no tiene dónde. Y le enseña como una escuelita. Y mira, entonces que el nosotros... Messi de los 70 vaya allá y le dé un abrazo y una mano, ¿no? Y fui porque me invitaron, fuimos con la gente de que tiene una fundación y ayuda a todos esos chicos así de barrios carenciados. Walter Smith y su esposa, que son, hacen eso por amor, hacen por amor, que no tienen beneficio ninguno. Juntan botines que a lo mejor se le han roto la suela, ellos los hacen arreglar, se los llevan para que algún chico le ande, zapatillas, llevan chalecos y fútbol. Y si no hacían fútbol, ¿tenés? Con el nombre mío. ¿Qué edad tenés? Para darle a los chicos. ¿Eh? ¿Qué edad tenés? Hace poquito. El primero de mayo. El primero de mayo. ¿Viste que se nace ídolo? Porque lo vas a llevar el ídolo, lo vas a llevar por siempre adentro. No sé, yo... Por ahí me emociono con la gente, con lo que te dice, con lo que te habla. Y le doy mucha más importancia ahora que cuando estaba en actividad. Porque cuando estaba en actividad te saludan 1000 personas. Ahora, mejor son 10. Pero valen como 10 millones. Te brindan el corazón en ese momento. Gracias por brindarme el corazón esta noche en este programa. Sí, no, inclusive me dio una alegría tremenda verte porque hacía mucho que no te veía. Y bueno, sé que sos... Yo soy la milonguita en el fútbol y vos sos la milonguita... Ojalá, En estos programas. Ni el zapato te puedo tocar. Gracias. No, gracias a vos por haberme invitado. Esto hace que yo no quede en el olvido. Y he sido uno de los... Toco con la varita de Dios en eso. Gracias. Gracias a vos, mamá.